¿Cuál es el perfil de la escuela de Nacho Beristáin? Pues si buscamos la perfección en las combinaciones de golpes, pensamos que el boxeo mexicano en un momento determinado no se componía de peleadores que atacaban generalmente los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, en algunas ocasiones hacían sorna de que el mexicano nada más iba para adelante recibiendo golpes y que se basaba en su fuerza. Y como el boxeo evoluciona en todo el mundo, pues logramos hacer una composición del boxeo que yo tuve la oportunidad de ver en Europa, en Rusia, en la antigua Unión Soviética, con los cubanos. Es un boxeo maravilloso que manejan los cubanos en boxeo amateur, me refiero al boxeo amateur. Y logramos hacer un algo especial, ¿no? Y exigiéndonos un poquito cada vez más, hicimos un boxeo de alto rendimiento, pero muy alto rendimiento, porque fabricar un boxeador de alto rendimiento con hábitos técnicos que le permitan salir y pelear y competir en Estados Unidos y buscar la moneda dura, ¿no? Que México de muchos años acá no tiene ni tantito apoyo de las televisoras, se acabó ese apoyo. Entonces, el orgullo que yo tengo es que mis campeones del mundo, que son ya suman alguna cantidad, han ganado el título del mundo a domicilio. Hemos ganado en Japón, hemos ganado en Corea, hemos ganado en Tailandia, hemos ganado en Estados Unidos. Todos los campeones, a mis campeones, nadie les ha regalado nada. Finta, finta. ¿Qué no sabes qué es fintar? Bueno, entonces, ¿para qué te haces, güey? Ahora. Mayweather, pinche hombro así.